fue un punto, un ícono de la ciudad, que todas las familias lo disfrutaban, por una cuestión u otra siempre fue abandonado. Pero bueno, esta jerarquización y puesta en valor de este programa de todos los balnearios de la ciudad, incluye obviamente el tradicional diquecito, con, bueno, como verán, todo lo que son las barandas, rampa para personas con discapacidad, la luminaria, que también, bueno, esto le da un marco distinto para, no solamente para el vecino de Carlos Paz, sino que para el turista, porque muchos preguntan también en informe, la Secretaría de Turismo, dónde queda el diquecito, el balneario, y bueno, creo que esto pone un valor y jerarquiza, ¿no? Así que creo que refuncionalizarlo es parte de la ciudad. Obviamente, en una ciudad turística como Villa Carlos Paz, que se digna de tal, este plan de jerarquización de balnearios es fundamental para lo que es, no solo el turista de Villa Carlos Paz, que se acerca a Villa Carlos Paz, sino el propio vecino que disfruta de cada uno de estos lugares. Así que esta puesta en valor, con una inversión aproximada al 1.600.000 pesos, habla a las claras de lo cual es el concepto de mejoramiento integral de toda esta zona, la zona del diquecito, pero en general de todos los balnearios de Villa Carlos Paz, que efectivamente y fundamentalmente son nuestro eje económico, desde el punto de vista turístico, pero también digo, y vuelvo a repetir, para disfrute del vecino. Por eso la gestión comunitaria entiende que este concepto de inversión es muy importante. Sí, la verdad que era todo el equipamiento que hacía falta. Bueno, yo recuerdo el 2011, ¿no? Antes de hablar específicamente del diquecito, lo que pasaba con todos los balnearios de Carlos Paz. Había un fuerte enfrentamiento histórico entre los mismos vecinos con conducciones que manejaban millones de pesos, que si bien los vecinos tenían la mejor intención, era muy complejo manejar ese dinero, aunque exigían y planteaban algún tipo de proyecto de continuidad, al no estar asesorados por el Estado, porque el Estado estaba totalmente ausente y dejado únicamente al vecinalismo el trabajo en cada uno de los sectores. Eso provocaba una no continuidad, una no planificación urbanística, la discusión permanente si eran bien utilizados los fondos, con discusiones, con denuncias penales. Ustedes recuerdan los problemas en Playas de Oro, en Sol y Río. Y nuestro gobierno en el 2011... que viene solucionando temas históricos y demás, cuando el vecino se enfrenta con el vecino, que para nosotros el vecino es lo más importante de la gestión, y por eso le dimos una herramienta de participación transparente en la cual se planifica, está interviniendo ahora el CEPUA en todo lo que es el trabajo en cada uno de los balnearios. Entonces hemos conjugado lo que somos nosotros, ¿no? La participación vecinal con el Estado, con los profesionales de la ciudad, planificar en el tiempo, más allá de la administración de turno. Esto ya viene con un trabajo de 8 años, está ya planificado los próximos 3 años. Y bueno, el diquecito, estamos trabajando también en Playa Esmeralda, bueno, está puesto en valor que siempre planteamos nosotros con los pacenses. Cualquier icono turístico de la ciudad, cualquier balneario tenía más de 30, 40 años de no intervención, no solamente desde un punto de vista conceptual turístico, sino también para el disfrute de nosotros, son los que realmente valoramos este tipo de intervenciones y que se pagan los impuestos y que no se había esa reciprocidad en jerarquizar estos espacios públicos, ¿no?